Good evening, good night, everybody. Good evening. Good evening. Cocina, good evening. Ana, Francisco y Wilfredo. Yes. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Mendoza. Good evening, teacher. Good evening, Susana. Good evening. Good evening. So it's Ana Cristina. Yes. Okay. Busy day, busy day. Give us your answers. Okay, good evening, everybody. Welcome again to PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, or English for Work Program, given by Inglés Corporativo Regal International and sponsored by INSAFOR. Welcome to this session. This is our sixth session o nuestra sexta clase. Espero que ya la mayoría pues haya logrado terminar sus tareas. De hecho, cumpliendo con una de mis promesas de las que trato de cumplir, creo que debo dos todavía. Les escribí a algunos que estaban pendientes sábado en la mañana. Les escribí al personal. También tengo, no lo hago al grupo, sino que al personal acá. Mire, por favor, sé que han tenido algunos detalles. Estaba en ese entendimiento, pero perfecto. Entonces, it's a pleasure to me to be here again. Es un placer para mí estar aquí otra vez. Okay. Y vamos a ver si se recuerdan un poquito de lo que vimos la semana pasada. Antes de pasar lista. Alguien que se recuerde así y si es posible hasta me lo ejemplifique. Oh, so sorry. ¿Alguien que me cuente así? En pocas palabras. Pueden decir, o de lo que se acuerdan, va. O ya no se acuerdan de nada.
Occupations. Occupations. Names. Names. Answers short. Short answers. The alphabet. The alphabet. The possessive pronouns. Possessive pronouns. Very good. Possessive adjective. Possessive adjectives. Affirmative and negative sentence. Exacto, con el verbo to be. Muy bien. Verbo. Gracias, Cristina. Ejemplos, así, de manera rápida. Spelling bee. Spell, ajá, spelling. Spelling names, ok. Ajá. That's all. Bueno, estábamos viendo y recuérdense porque ya hoy vamos a empezar a ver también affirmative and negative sentences, solo que ya en el presente simple, y ya voy a explicar. Pero entonces tienen que hacer esa diferencia entre affirmative and negative sentences with the verb to be. Cuando yo digo, I am a teacher, as by example, o he is a graphic designer, o he is a driver. Este, cuando hablo de ocupaciones, también cuando voy a negar el verbo to be, he isn't my brother, he isn't my family, she is not my sister. I mean, eso es básicamente lo que vimos luego, como ustedes dijeron, possessive nouns, cuando es ese pequeño apóstrofe y la S, por ejemplo, cuando decimos, este, boys choose my sister's sons, ejemplo, los hijos de mi hermana, en ese sentido. Luego, los possessive nouns, los possessive adjectives. Cuando decíamos my name, your name, his name, her name, ok, our name, their name. El alfabeto, como ya dijeron ustedes, que me sirve para ir deletreando cada una, pues, por ejemplo, a veces entre los estadounidenses hay algunos apellidos que son difíciles de pronunciar. Por eso es de que a veces usted le pregunta, por ejemplo, tenía, ¿cómo se llamaba mi maestro? Ah, él se llamaba Mr. Boyles. Era Mr. Boyles. Y usted, how do you spell Boyles? Y a él le decía B-O-Y-L-E-S, Boyles. Era el apellido de él. Entonces, por eso aprendemos a deletrear. Recuerden también que todo este enfoque de aprendizaje en estos cursos va enfocado en el trabajo. Trate de imaginarse situaciones reales muchas veces en las que necesita preguntar o indagar algo con respecto a su trabajo. Por ejemplo, supongamos que la compañía es estadounidense. Who is the boss? ¿Quién es el jefe? O who is the owner? ¿Quién es el propietario de la compañía? Y ya usted, es mire, Mr. ¿Qué? Mr. Carson. Ah, how do you spell Carson? Ok, o Mr. What's new, por ejemplo, para poner un caso. Y, what? How do you spell what's new? I mean, that's why we have to learn how to spell names, last names. That's why we have to learn about occupations and other things. That's why you have to remember what we have been studying here, because we need to know about that. Before we get for the next unit, for the next topics, okay? Eso sería básicamente. Voy a pasar lista y pues lo que paso lista tal vez se agreguen los demás, solo hay alguien que me ha escrito, y luego damos ya un paso a lo que nos toca el día de hoy. Pasaré lista. Hoy es lunes 6. Ahorita permítanme. Lunes 6. Ok. Ahí estamos. Adi Beatriz Reyes Granados. Present. Good. Ana Cristina Hernández Serrano. Present, teacher. Good.
Brenda Ivette Moreno Rivera. Present, teacher. Good. Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. Claudia Claribel. ¿Cómo está ahorita Claudia Claribel? Claudia Marcela Rosales. Present. Cristian Alejandro Ordóñez. Present. Doris Alejandra Bolaños. Present. Good. Francisco Javier Erazo Celaya. Present. Good. Graciela Saraí Ramírez Cepeda. Good. Inmer Argueta Ramos. Present. Good. Isamar Andrea Cárcamo. Present. Good. Jessica Otilia Torres. Present. Good. José Alexander López Pérez. Carla Janet González Cruz. Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Present. Good. Patrick Beatriz Quintanilla. Not yet. René William Torres Hernández. René William Torres. Teacher. Ah, okay, good. Present, teacher. Good. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Present. Susana Carolina Rosales Escobar. Present, teacher. En un minutito voy a encender la cámara, teacher. Vaya, no se preocupe. Wilfredo René Mendoza Otero. Present, teacher. Good. Bueno, hoy sí ya más o menos hicimos un medio repaso, un breve así recordatorio de qué vimos. Vamos ahora, niños, a la parte del presente simple hoy, pero ya no con el verbo to be, sino oraciones en presente simple. Solo cierro esto. Y vamos. Compartir. Comodora. Comparte, comparte, comparte. Ahí vamos. Compartir. Simple present affirmative and negative statements, ¿ok? Simple present affirmative and negative statements. Veamos presentación. Ok. Como decía aquel, ahora viene lo chido. Tal vez no me banean por usar frases en YouTube. Ok. Present simple. In English, it's easier to create the simple present. Because we don't have to know a lot of desinencias, as they call in Spanish. No tenemos que manejar tantas desinencias. En realidad, el inglés es más fácil en ese sentido a la hora de hacer oraciones. En el español hay demasiadas desinencias como yo amé, tú amasteis, vosotros amaréis, ellos amarán, y en fin. En inglés, el verbo es love. I love, you love. Ejemplo. Pero en presente tiene un pequeño cambio. It has a little change, que es una S que se le ubica a los verbos para distinguir que son terceras personas. Ahora, esa S tiene que sonar. Es decir, por ejemplo, acá está. Affirmative sentences. ¿Cuál es la estructura? What is the structure of affirmative sentences? First, subject. After, verb. And we can say complement. So, with the pronouns I, you, we, and they, we don't have changes in the verb. Hoy lo digo en español. La estructura para las oraciones afirmativas es sujeto, verbo y complemento. Para los sujetos I, you, we, and they,
el verbo no tiene cambios en presente afirmativo. Sí, no se preocupe, Carla, tranquila, si no ya voy a pasar, pero ya la vi. Tranquila, ya estuve ahí, pero no se preocupe, Carla, aquí estoy. Entonces, pero lo que les decía, que when is third person singular, the verb has a little change. Cuando es en terceras personas singulares, el verbo agrega un pequeño cambio. OS, OES. Y entonces ya digo, he lives. He lives. She lives. It lives. She watches TV. Así se hacen las oraciones en presente afirmativo. ¿Ah? Ya, digamos, aquí olvídese de la semana pasada, o ponga de lado el verbo to be, no tanto porque tiene que ocuparlo en oraciones, pero ya vaya concentrándose en oraciones que ya no necesitan el verbo to be, sino que ya ponen un verbo de acción. Como por ejemplo decir, ella me ama a mí. She loves me. Y por eso hago hincapié en that S. Por eso hago hincapié en esa S. She loves me. ¿Ok? Entonces, así se hacen las oraciones en presente simple. ¿Ok? No sé si tienen preguntas acá. No. Yo sí. Dígame. Cuando termina vocal, solo se le agrega la S entonces. Ah, o no, o depende, si es regular, irregular, no sé. Hay reglas. Hay reglas, Cristina, que de hecho, recuerdo si aquí en esta presentación las tengo ahorita, pero hay reglas. Hay unas reglas. Dejo de compartir. Me permita. Hay unas reglas. Generalmente, hay reglas y que ya las vamos a mostrar. Ya les voy a mostrar las reglas. Vamos a ver aquí ya algunas oraciones de ejemplo. Déjenme compartir otra vez. Uy. Comparto. Veamos, compartir pantalla. Acá está. Bien. Volvemos a hacer en presentación. Aquí están ya unas oraciones. Acá está, digamos, desordenada. Una cosa que yo siempre les he dicho es that you have to identify the subject and the verb. Tengo que identificar cuál es el sujeto y cuál es el verbo para hacer bien la estructura de una oración. Por ejemplo, aquí en esta oración, ¿cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el complemento? David, el sujeto. Uh-huh. Hey, no sé cómo se dice, hey, es el verbo y alcohol es el complemento. Alcohol es el complemento. Alcohol. Alcohol, exacto. Alcohol. Entonces es hate. David odia el alcohol. ¿Ok? Hate es el verbo odiar. No sé si ya han oído que hoy los influencers dicen no me tiren mucho hate. ¿Ah? O los haters, ya no los voy a invitar, dicen, a mis conciertos. Es que muchos haters, ¿ah? Pues son esos, ¿no? Eso es hate. De ahí viene la expresión. Siguiente, entonces. ¿Cuál sería la cómo pongo en orden esta oración? La siguiente oración, ¿cómo la pongo en orden? Acá van los ejemplos, ¿verdad? My brother. Ajá. Play basketball. Play. ¿Cómo? Plays. Play. Le agrega. Ajá. No le tengo que agregar no. Aquí la S. No, play basketball. ¿Por play qué basketball. No le agrego? Está en primera persona. Players. Porque está en primera persona. Ajá, en primera persona del plural. Ah. Está en la segunda.
La primera somos nosotros. En la segunda persona del plural está. Mis hermanos, ellos. Ellos. Exacto. Uh-huh. Juegan básquetbol. Uh-huh. Luego acá, vean. My teacher likes music. Acá sí. ¿Por qué? Porque solo es un teacher. My teacher likes music. Ok. I drink. Este es un, ya, este es uno de los que podemos decir. ¿Por qué va sometimes? Ah, porque acá ya es otra cosa que van a ver cuando veamos adverbios de tiempo, pero los adverbios van después del sujeto y antes del verbo. Pero supongamos que este adverbio no estuviera aquí, aquí solo tendría que decir I drink coffee. ¿Sí, verdad? Sí, ¿verdad? Es. Sí. Sí. Sin la S. Sí, porque solo es I. Ah, yo. Exacto. Luego, we go to the disco on Saturday. Billy and Sofía like ice cream. Your brother. Ah, miren, aquí está bien la comparativa. Miren, aquí es brothers, por eso no tiene la S. Pero aquí es brother, miren. Y aquí sí tiene la S. Your brother looks friendly. Exacto. I never read a book. My sister enjoys parties. She studies every day. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Entonces, ahí está. ¿Con estos ejemplos se sobreentiende? Sí. ¿Estamos bien, niños, niñas? Chicos y chicas, perdón, se me olvida que estoy con adultos. Don, no sé, no me acostumbré a decir dones y doñas. Dígame, perdón. Tengo una pregunta y creo que es porque no sé si se me pasó. Pero no sé. en la oración 6, sí está hablando de Philly y en Sofía, el verbo no cambia. No, porque aquí son dos, tomarían el lugar de ellos. A ellos les gusta. Porque sí. Billy y Sofía son dos personas. Si solo fuera, por ejemplo, Sofía, aquí sí tendría que decir likes. Sofía. Pero como dice él y ella, podemos decirle, son ellos. A ellos les gusta el helado. Okay. Perfecto. Y en la diapositiva anterior, Claudia, también él la había puesto ahí. I, you, we, exacto. They. No cambia. Ay, que eso. Voy a cerrar. Ya voy, Brenda. Tranquila, ya. Voy a mostrarles la diapositiva anterior. Acá está. No, miren. Es que sí, eso sí lo vi. Lo que pasó fue de que, porque eran como en plural, digamos, vean. Ah, sí, yo entiendo. A veces eso confunde. Ajá. Cuando veo ya el nombre, pienso que va después. Ajá. No se preocupe, Marcela, tranquila. Brenda, me quedé con usted, Brenda, dígame. Sí, pero ya después mi duda era con relación a lo mismo que consulta Claudia, pero ya me quedó claro que en plural no cambia, en singular sí cambia. Es que de hecho que las terceras personas son singulares. Voy a regresar a la lámina anterior. Las terceras personas son singulares. Por eso dice aquí third person singular. Todas las terceras personas son singulares. He, she, and it. O sea, okay. Son las terceras personas singulares. Las demás son primera y segunda persona en plural y primera y segunda persona en singular. O sea, que para verlo desde ese punto de vista, las terceras personas, exacto, son las que cambian. Así básicamente, solo las terceras personas cambia el verbo en presente, ¿verdad? Presente simple. Me imagino que para el verbo to be no sería igual, ¿verdad? Por ser un verbo irregular. Fíjese que en teoría casi sí, solo, o sea, es are. Con la primera persona es am, con las terceras personas es his y con las demás es are. O sea, digamos, si ya después de estudiarlo ya entiende que esa es como la métrica, por así decirlo. Con las terceras personas, con todas las terceras personas es is. Ok. Gracias. Bueno, la pregunta del millón, dice Ana, Cristina. La pregunta del millón, reglas. Y aquí está. La regla 1 dice que, veamos, Cristina, trate de leerlo, Cristina. ¿La número 1? Sí.
Okay. Vamos. Ads. Exacto. For most verbs. Exacto. Add es for most verbs. Agrega S para la mayoría de los verbos. Example, Claudia, Marcela, léame los ejemplos. Work, it works. ¿Otra vez? Work, it works. Exacto. Oigan lo que hizo Claudia, Marcela. Tiene que sonar ese work, it works. Tiene que sonar. Eso es parte de que yo pueda de que eso suene, ¿ok? De que eso suene. Cristian Alejandro Ordóñez, ayúdeme con la regla number two. Add S for words that end in CH, S, SH, X, or C. Exactly. Add ES. Exactly. Add mm-hmm. ES. Yeah. Mm-hmm. For the words that end in CH, S, SH, X, or Z. Y algún verbo que termina en doble S. ¿Algún verbo en inglés que termina en doble S? Ok. Estrés. ¿Cuál? Estrés. Sí, estresarse. Yo pensaba en el más común. Vas. Vas. Vas, no. Vas es jefe. Vas. 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 P-A-S. P-A-S-S. P. Pas. Ah, sí, ¿verdad? Pas. Ahí está. Ajá, pas. A este se refieren, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Yo pensaba, ¿cuál es el más común? Niños, no me quedan quedar mal, este es el más común, ¿ves? Ay, no es el más común. ¿Qué? Ajá. No, vaya, vea. Se van a lo rebuscado ustedes. Nah, me. Bueno, pero entonces, acá está. Quiero ver. Dígame. Miss, ajá, exacto. Es Miss. Extrañar o perder, ajá. En honor a San Valentín. I miss you. Mr. Erazo, léame los ejemplos, por favor. Sería del ejemplo. De la regla 2. Okay. Watch. Path. Uh-huh. Path. Relax. Uh-huh. Rush. Exacto. Veamos. Acá se pronuncian un poco así. Watches. Passes. Relax. ¿Qué? Rushes. Más o menos. No todos. Después me van a querer preguntar y hay algunas reglas también de pronunciación. Pero eso no las vamos a ver aquí. Espérenme, que tengo una cámara abierta. ¿Ah? Perdón. Entonces, perdón. Pero sí que generalmente esa no suena mucho, pero watches. Relaxes, rushes. Así. Veamos, quiero ver. Carla, ¿puede leer la regla 3, Carla? Sí. Okay. If the verbs end in consonant plus G, change the G to I and add S. Why? Solo recordemos, why? It's why. If the verb ends in consonant plus Y, change the Y to change I. Change the Y to I. In add S. Yes. Exactly. Y acá tienen el verbo o la, digamos, o el ejemplo, ¿verdad? Study. Study. Studies. Okay. She studies. Okay. ¿Un voluntario que quiera leer la regla 4? Solo uno. Me. ¿Me? ¿Quiénes son yo? ¿Dos hoy? I'm. ¿Quiénes son? Okay, teacher, voy. ¿Ah? Number four. Ah, dos niñas hoy ahí, pero va. No sé quién es el caballero que hoy ahí. Ay, me han levantado la mano, no es más fácil, pero bueno. Vamos, ¿quién me está leyendo la number four? Léala. Teacher. Dígame. If the verb ends in vowel plus Y, don't change the white. Exacto. Example.
play or plays. Play, plays. Ok, una de las niñas, por favor, ¿qué dijo yo? Ok. Bye. Ruler number four. Exacto. Irregular form. Exacto. Ejemplos, lea los ejemplos, bye. Do, does, go, does. Be, be, am, is, be, is, be, are, have, has. Exacto. O sea que el verbo do se vuelve does, el verbo goes se vuelve goes, el verbo be es el que más cambia, am, is, or are, que ya lo vimos, y el verbo have pasa a ser has. No me le vaya a poner, mire, le tengo que poner la S después de la E, sino que es has. Pierde la have y le pone la S. ¿Estamos entendidos ahí, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Teacher, estas reglas sí o sí las debemos de memorizar. Pues yo le voy a pasar la presentación. Igual, es decir, tal vez en un principio voy a dejar de compartir. Tal vez en un principio puede decir no, pero después, así como todo lo que usted hace, lo tiene que memorizar. Cada quien, digamos, en su profesión, empieza, digamos, como estudiando las cosas y después se las tiene que memorizar, y mucho más en un idioma si usted necesita hablarlo. A menos que ande ahí con un cuaderno, ¿verdad? Espérese. Quiero ver, el teacher me enseñó que había que cambiar. Allá usted. No, pues, tiene que como que ya después de estudiarlas un buen tiempo, en mi caso, ya habladas. I know that if I have to say she has a cat, as by example, no puedo decir she y después va a have a, pero se voy a leer, sino que ya you have to learn them by heart, que tiene que memorizarlas. Ahora, eso se hace con la práctica y con el estudio. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? Les voy a pasar una página sencilla y si terminan les voy a mandar otra y si terminan otra, no, mentira, solo una sencilla. Siento que es lunes, que ha estado pesada la jornada, como que uno agarra ritmo miércoles y ya el jueves otra vez cerca, no. Ey, extrañé algunos el viernes. Extrañé algunos el viernes. Solo alguien me dio un motivo, los demás sé que tuvieron algunos, ya leí. Sé que los asesores le llamaron, se les extrañó el viernes. Yo dije, oh, chica, algunos quizás, dije yo, se fueron para la disco. Y ya les dije, se quiere ir para la disco después de la clase, please. Mentiras, I'm just kidding, guys. Ok, let me share the page that we are going to work, ok? Let me see, let me see, let me see. Ok, ok, ok. Cuando terminen, muchas veces pueden leer las oraciones y si no, me preguntan, mire cómo se dice, si usted no sabe cómo se dice algo, ¿ok? Pero traten de irlas leyendo, si creen que ya pueden crear otras oraciones, hágalo, no me voy a enojar, porque ya terminó la página y dice, quiero poner, ella me ama, she loves me, ¿ok? O él me ama, he loves me, qué sé yo, o sea, pero vaya practicando, no se quede solo con la página que le di al teacher, y a veces los hay en los grupos, ¿y qué está haciendo? Ya terminamos, teacher, y nos estamos viendo los unos a los otros en la cámara, está chivo eso, pero I need that you to practice, ¿ok? Is it clear? ¿Estamos claros en eso? Yes, yes. Ok. Yes. Bueno, entonces ahorita les comparto, a ver si no me atacan, cómo no me van a atacar los... ¿Quién posteó eso, niños? ¿Quién posteó eso? Bueno, you know what you have to do, ¿ok? Ahí ya creo que ya se fue el mensaje, ahí está, hoy es una imagen.
Ya saben, a trabajar ahí y ya dije, por favor, ¿ok? Vamos a hacer grupos. Sí, por favor. Veamos. Ivette siempre tiene dos sesiones, solo para saber, Ivette. Sí. Sí, hoy sí. Ah, va, hoy sí. Perfecto. No, no se preocupe, solo para estar pendiente ahí. Okay, ahí vamos. Here we go. Mario Kart. Okay, now you can work. I told you, you have to practice. Puede crear oraciones, puede empezar. Él me ama. No me ama. En vez de deshojar flores, hágalo hoy en inglés, okay? He loves me. No pregunte cómo no. Después le voy a decir cómo se dice no. Ahorita solo hágalo. Puede, haga planas. He loves me, she loves me, he loves me, she loves me, okay? Make lines. No veo, me pondré ojos. Qué chiquito. Four. No, pero ahí agrándelo con el. Sí, ahorita. Problems, no. Preguntas. The children love the flowers in the garden. Mm-hmm. Entonces, en la primera parte, love, loves. Okay. Loves. Vamos a ver. No, love. Ya va a decir, teacher, ¿cómo es? Vamos, start to work. Oh. Porque la S solo la íbamos a ocupar en la tercera, dijo el teacher. Era cuando usáramos she, he, e it. Entonces, ahorita como estamos usando we, solo es así, tal cual, arrive. Bárbara Graciela, me quiere quitar el trabajo, tranquila. Baja, pues, Graciela. Nada que ver. No, that's okay, I like it. Estar más pendiente de Graciela, ya vi. Sí, obvio. Eso. No, pero sí. Sí, pero no. Va. Ok. Ok. Pero así es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es, exactamente. Ok, thank you. You're welcome. Y en la tercera sería Mr. Compras Valles, ¿no, verdad? Sí. Porque estamos hablando de la señorita Smith. Mr. Smith buys a sandwich and... And okay. Drinks. And drinks. Drinks. Sí, porque es tercera persona. Se está, ah, no. She, ah, no, perdón. No, olvídala. Olvídala. sin ese. Perdón. Siguiente. Voy con la siguiente. Mr. Smith buy a sandwich and drink a coffee. Sería en tercera persona. Yes. And buys and drinks. Correct. Siguiente. Entonces, ¿qué? No, güey, no cambia. Hola. Hello. Isamar, hoy sí, mire, Isamar, que a veces la vemos en la oscura, ahí como que la traen en el carro.
Es que los martes y los jueves salgo a las 7:45 de la iglesia, entonces como me vienen a dejar, entonces mejor desactivo la cámara y el audio, porque como vengo con niños y cosas ahí, mi gran relajo. Perdón, ¿qué sale esta, niños? ¿Qué sale esta? 4. Ah, bye. 4. Ah, ok, por eso es. La primera oración es de Love. Ajá, ¿cuál es su conclusión? Dígame, y lo voy a decir a mí. La última. Y Samara, apaga el micrófono. Voy. ¿Cuál es mi conclusión? Que cuando finaliza en S le agrega una S. No. Primero tiene que identificar qué tipo de sujeto es decir, o qué pronombre ocupa ese primera nombre. Persona. La primera. ¿Sí? Ajá, la primera. Entonces, ¿cuál sería? Ajá. Loves. No. Siempre sería love. Le voy a compartir algo. Vamos a ver, lo vamos a compartir. Okay. Ahí está. Oh, si no cambia. Tiene toda la razón. Ya vi. Ok, entonces, ajá. Cuando son primera persona no cambia. Exacto. Hablemos con el número uno. ¿Quién me solicitó aquí? Simple. Aquí estoy. Yo, teacher. Dígame, Susana. Es que tengo una duda en la número... En la número... en la letter C, Mr. Smith, es... Bye. Mrs. Smith, bye. Ah, Mrs. Smith, bye. En este caso lo vamos a cambiar por el irregular verb. Ah, no. Lo que pasa es de que no sé a qué se refiere con irregular verb. Es decir, ahorita estamos trabajando, digamos, con los cambios en tercera persona. Ah, decir, entonces solo tenemos que ver agregarle la S o S, no. Exacto. Va, no hay que meternos en ningún otro lío. No. En ese caso, Mrs. Smith. Mrs. Smith. Buy a sandwich and drinks a coffee. Ajá. Exacto. Ok. Gracias, Sich. You're welcome. El pez es blanco, como la nieve. No, pero yo creo que debe ser como nombre de mascota. O Snowy, algo así porque... estamos en el 3 de la... Ah. Snowy, es nevada, pero es un no, nombre. No, pero en este caso, como dice Carla, creo, ¿quién lo está diciendo Carla? Es un nombre de un animal. Ajá. Como que fuera un gato, ¿verdad? Exacto. Likes fish. Ajá, ajá, porque es it. Ya ven que está fácil, si ves. Después practiquen la pastoral leyendo, ¿okay? Y después pueden hacer más oraciones con verbos. Al final. Y la E sería the men eat, porque estamos hablando de muchos. Ah, no, sin la S, eat. Los hombres comen sándwich. The men drinks wine. Entonces la D sería con S. Ah. ¿Por qué? Este tema le ha sido así fantástico, fácil. Está bien. The men eat sandwich. Exacto. Sandwiches. Sandwiches. Pues vaya. Sandwiches. Sandwiches. Vaya. Pues. Sandwiches. The men drinks. Ya no es sandwiches. Mira, y vino, ¿cómo se dice? Sandwiches. Ajá. The men. Vino. Wine. No, nunca había UB40. Red wine. Wine. Ah, entonces sería the men drinks wine. Exactly. Dígame, Brenda. Eso va. Tengo una duda, siempre me confundo. Dígame.
En plural, ¿cómo se escribe mujer? Es lo mismo, va con a woman. El que lleva la A es el plural y el que lleva la E es el singular. El singular es el que lleva la A, perdón. Ah, ok. Woman es singular y women es plural. Exacto. Por eso es que también tiene que escuchar música. Pretty woman walking on the street. Pretty woman. Y es igual para los hombres, ¿verdad? Para hombres. Man, man. Es un hombre y men es varios hombres. Man, yeah, man. Man. Okay, gracias. ¿Ya ven? Por eso tienen que oír música. Pretty woman walking on the street. Pretty woman. It's snowing. It's snowing. We don't, teacher. So good. The next. The next. No, I mean, I told you that if you have finished, one thing is that you can read the sentences, practicing them, and after is that you can write down another sentences using verbs. Okay? Okay. Le traduzco porque solo Daniel, Cristian me entendió. Pueden primero leer las oraciones practicándolas y luego también pueden escribir ya sus propias oraciones. Okay? Usando, no sé, my sister, ¿qué? My sister eats, por ejemplo, pupusas. Mi hermana come pupusas. Yeah, you got it? Aquí okay. Cristian la hicieron, va rápido, terminaron. One of the house. Of the house. House. Teacher, the woman is in plural. Plural is woman, women is, no, it's woman is singular, women is plural. Ah, entonces es la segunda opción. Entonces, ¿en dónde? En la B, de la segunda parte. Ah, sí. Ya leí la respuesta, ya ve. Oigan, ya le dije, oigan música, se preguntaban, ¿cómo se pronuncia? Música. Pretty woman walking on the street, pretty woman. Esa cantidad es bonita. Ah, ya ve. Mujer bonita, entonces eso me da por lo menos la pronunciación. Cuando digo, pretty woman walking on the street, ahí vamos. Eso me da, woman es la pronunciación de una, women es la pronunciación de el plural. Entonces, lo mismo es con man, man. Man. Men es varios, man es uno. Exacto. Oh, muy bien. Ya ve. Vaya, en la C de child love. En la C de child. Ajá, de love child o loves. Love. Love. ¿Cómo es, Claudia? Child love. Okay. ¿Con S, with S o without S? With S. With S, yeah. ¿Por qué? With S. ¿Por qué es con S? Ah, porque the child es solo uno. Arriba tienen, en la primera, the children, son varios. Child es solo uno. The child. Children es varios. No se dice children's, se dice children and child. The child. The child loves cakes. Exactly, the child loves cakes. La D sí es the man drink. De la D. Man drink. Drinks. No. Con exacto. Ese. Es drinks. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos que era man, Adi? Varios hombres. No, man es. Es uno. Uno. Por eso es pretty woman. Walking man. Sí, es woman. Es man. Es solo uno. Ok. Sí, porque lo podríamos sustituir por him. Sí, sí, ¿a sí, quién? Sí. A mí no, por favor. ¿A quién? No, teacher, usted no lo sustituimos. Ay, ¿por qué, hombre? No sea así. Teacher,
No, que no lo sustituimos. Ah, vaya, pues. Estoy diciendo. Ah, so sorry, Susana. Ay, qué barbaridad. Tell me, what sentence are you working on? ¿En qué oración está trabajando? Ya terminamos. Ya terminamos, pero... Nah, hombre. Estamos ahorita en las... No doubts, no doubts, no dudas. Pero, no doubts. Pero yes. podemos empezar ahí a cuestionarnos ahí las... Eso no, sí, ya tengo. Tenemos. Fíjense que esta es solo la mitad del tema y la mitad del trabajo. Falta la otra mitad. Yeah. Hi. Yeah. ¿Qué va a preguntar Patrick? Patrick, primero y luego Susana. Dele. La duda que tengo, si yo voy a usar plural, los pronombres, por ejemplo, we, they, ellos. Esos no son llevan... sin, ajá, dígame, esos son plurales, ¿qué pasa? Esos no llevan S, por ejemplo, la letter D en the exercise 3 es we eat o we eat. Acá está, estoy compartiendo pantalla. Ok, papi. Sí. Ya vi. Vaya. Tercera persona del singular. Entonces, ¿qué? Más verb. Más s o es. En el caso de goes, vea. Eso también está acá, ya lo vimos. Ajá. Reglas. Ya, vaya. Ahí está. La pregunta que creo que es más que todo que si en todos los plurales en ninguno se agrega S, ¿verdad? No. En la tercera para persona del personas. Plural. Así es. Pero de hecho, que las terceras, más que decir las terceras personas del plural, es decir las terceras personas, porque todas las terceras personas son plurales. No hay terceras personas. A todas las terceras personas son singulares, perdón. Ok. Plurales son las demás. Ah. Aunque depende, ¿va? Porque yo soy plural, es singular. Tú es singular. Sí. Luego ya nosotros y ellos son primera y segunda persona del plural. Ahora sería you, he, she, it. No, el you no. El you no es singular. Es singular, pero no es tercera persona. Se lo explico, creo que en alguna ya clase. Entendí. En alguna clase expliqué que yo es la primera persona, you, tú es la segunda persona, la segunda con la que hablo, y las terceras personas son de quien chambreamos, ya sea él, ella o eso. Ya le entendí, ya está claro. Steve, el pianista, exacto. El doctor. Dígame que no, pues, Patrick, es una forma sencilla de entenderlo, Patrick, no me gusta. Sí, eso es lo que hacemos todos los días, no le haga caso, teacher. Yo hablo contigo de él, las terceras personas son de las que chambreamos, come on. Sí. Go there. Patrick, así es. I, ¿cómo sería? Sí, ¿verdad? I, you, he, she, ya sabemos quién es. Somos ella, él. Exacto. Patrick, así no se le va a olvidar, Patrick, yo sé que no le va a olvidar. Ahí está. Me llamó la atención el ejemplo, así es que pero, ya me quedo aquí. No, pero es que sí, a menos ya le digo, alguna vez me han puesto al lenguaje y uno comprende eso, o sea, ¿por qué soy primera persona? Porque soy yo el que hablo. ¿Quién es la segunda persona? Tú. Tú, porque escucha. Contigo tú. Estoy hablando. Y la tercera persona, ¿de quién chambreamos? Él, ella o algún objeto. En ese caso, también we, they... Esas son primeras personas, pero del plural. We es la primera persona del plural porque me incluye a mí. Okay. Y they es la segunda persona del plural porque ya no me incluye a mí. Esa es la explicación lingüística, no me entiendes. Es igualita en español, pero... No, pero es que así es. En inglés cuesta entenderlo más. Es que no estamos acostumbrados, pero así es. Claro. Lleva años. Los voy a sacar. Porque vamos a seguir. Hoy vamos al siguiente tema, niños. Ok, teacher. Yo sé que nadie le va a olvidar a la Patrick, dice. Eso, más se va a olvidar. Más. Más. Está Patrick.
The pet of Christian. It's showing on the camera, the pet of Christian. The Christian's pet. Notice how the whisper. Some of you are missing. That's why I'm gonna. Also, everybody's out. Okay. Vamos. It's just the half of the topic. Okay. Esto es solo la mitad. ¿Cómo se dice media naranja? Do you want to know? Half orange. No. Half orange. My half orange, okay? He is my half orange. Oh, she is my half orange. Yo le iba a decir orange mitad. Orange mitad. It's Spanglish. ¿Cuál es la diferencia entre middle y half? The middle could be like, ¿cómo se diría? Es el medio de y lo otro es la mitad de. Oh. Yo le iba a decir middle orange. Middle orange. No, half orange is the expression, okay? Half orange, yeah. Pero I was referring to this word because we are just in the half of the topic, okay? Solo estamos en la medianía, digamos, del tema. Vamos al siguiente tema and I will share my screen with you. I share the song, let me see, okay? We were working on reels, but now we are, simple present in negative, okay? Simple present in negative. We were working on affirmative. Estábamos trabajando en el afirmativo. Pero hoy vamos al simple present negative. ¿Cómo se hace el simple present negative? Si se recuerdan, en el afirmativo solo teníamos subject, verb, and complement. Ay, no se borraron. Let me see. Okay, so we have subject, verb, and complement. Cuando ya vamos al negativo, agregamos don't y doesn't. ¿Cómo sé cuándo voy a agregar don't y doesn't? Don't. Ajá, va, más fácil. ¿A dónde agrego doesn't? En las terceras personas. Which are the third person? ¿Cuáles son las terceras personas? He, she. Exacto, o sea que solo con esa voy a poner doesn't, profesor. Sí, solo sí. Con esas. Y las demás llevan don't. Las terceras personas llevan doesn't. Y aquí we have to remember, tenemos que recordar que el verbo le quitamos la S. Ya el verbo ya no lleva S con terceras personas. ¿Y por qué, profesor? Ah, porque aquí ya estamos en el negative. Y entonces el negative... Para eso tiene el auxiliar, se le conoce a este do y does, que en este caso, si es negativo, es don't and doesn't, ¿ok? Eso sería, veamos, quiero ver. Let me see. Adi Beatriz, lea la primera oración, por favor. Esta. Ok. Abajo aquí. This train doesn't stop in Paris. Exactly. This train doesn't stop in Paris. Okay. El tren o este tren no para. Mire, aquí ya usamos doesn't. ¿Qué es doesn't? Es la contracción de does not. Voy a ver si lo escribo. Déjenme el texto. Es la contracción de does not. Ya contraído suena doesn't. Ok. Graciela, esta oración, por favor. Con Graciela vamos a tener cuidado. Me quiere quitar la chamba. Graciela. Ajá, Graciela. ¿Cuál? Perdón, la segunda. Ah, la de my parents. Esta. Ajá, my parents. Okay. My parents. Casi no le escucho, Graciela. Parents don't watch TV at night. Perfecto. My parents don't watch TV at night. El don't
el done es una contracción de do not. Exacto. Entonces, ahí está. Así se hace. Y si ustedes ven, voy a resaltar una vez más, aquí ya no lleva la S. ¿Por qué ya no lleva la S, profesor? Ah, porque ya la regla, por así decirlo, la absorbe el auxiliar. The auxiliary verb doesn't. Ya no le pongo entonces la S. ¿Y cuándo le pongo la S? En presente nada más. Si aquí no llevara esto, yo dijera, this train stops in Paris. Dígame, Brenda. La regla del don't, del doesn't, y de que el verbo no se le agregue S, aplica también para los verbos irregulares, en la forma negativa, ¿verdad? Y aplica a todos los verbos. Esto sí aplica a todos los verbos. Aquí, por digamos si es regular o irregular el verbo, la forma de hacer la negativa es la misma siempre. Y en la afirmativa sí va a depender, ¿verdad? Si es regular o irregular, ¿verdad? Tampoco, solo agrego ES. En realidad, la forma regular e irregular de los verbos aplica más que todo para los pasados. Ah, ok, perfecto. Para el presente no se compliquen todavía la vida, que allá creo que en el segundo y tercer módulo van a haber pasado, y ahí sí se complican ya cuando es regular, irregular el verbo y qué tiene que agregar. Pero acá, básteme con saber, por ejemplo, que en el afirmativo tengo que agregar S o ES, dependiendo del verbo y las reglas que ya le di. Y en el negativo uso don't o doesn't. Excellent. Thank you. You're welcome. Any other question, girls or guys? ¿Alguna otra pregunta, chicos o chicas? No. Quiero ver. Oh, my God. Permítanme. Voy a hacer algo aquí. Uy. Es que no es esto. Ahí está. Aquí está entonces algunos otros ejemplos. We don't go to school in the summer. Canción recomendada para Don't Go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Hey, I love you. No, ya no. Sigamos. George doesn't drink milk. George doesn't. Tom doesn't. Children don't. ¿Por qué children don't? Explicaba que children es el niños, es el plural de niños. Children don't smoke cigarettes. Elephants don't fly. The dog doesn't eat a lot. John doesn't read comics. My friend doesn't eat pizza. Okay? Ready? Leamos pues otra vez. Rosina, primera oración. Fíjense que si tuviera el micrófono fuera mejor. It would be better. Perdón. No se preocupe. We don't go to school in the summer. Very good. Graciela Saray Ramírez. Number two. Muy bien. Brenda Ivette. Tom doesn't play computer games. Computer games. Es más, aunque vean una O, es más pronunciación como A, doesn't. Tom doesn't play computer games. Exacto. Susana, number four. Children don't smoke cigarettes. Cristina. Elephants don't fly. Don't fly. Muy bien. Claudia Marcela. The dog doesn't eat a lot. Okay. Claribel Mengíbar. Eight. Seven. Seven.
John doesn't read comics. Muy bien. Abby, number 8. My friend doesn't eat pizza. 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 In English, it's pizza. Pizza, okay. Al estilo italiano. Maritza, número 1, otra vez, Maritza. Don't worry, we have to read again. We don't go to school in the summer. Go, we don't go. Recuérdese la canción, please don't go. Okay. Doris, number 2. Ay, Doris, está cansada, lunes. George doesn't drink milk. Thank you. Renee William, number 3. Okay. Tom doesn't play computer games. Okay, doesn't. Recuérdense que es más, aunque vean una O, recuérdense que es más una A. Es más doesn't que doesn't. It's doesn't. 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 Francisco Javier, number 4. Children don't smoke cigarettes. Cigarettes. Children. Excelente. Cristian Alejandro. Yeah. Number 5, right? Yeah. Elephants don't fly. Good. Carla Janet. Yes. The dog doesn't eat a lot. Okay. Isamar. Seven. John doesn't read comics. Read comics, muy bien. ¿Quién me falta? Jessica. 8. My friend doesn't eat pizza. Muy bien. Wilfredo, 1 otra vez. We don't go to school in the summer. In the summer, yeah. Alexander Lopez, number 2. George doesn't drink milk. Okay. Good. ¿Me falta alguien? No. Acá está la tabla, esta la tienen en su manual, ¿ok? Affirmative statements. Y volvemos, voy a anotar, voy a marcar. Miren, she makes, he carries, Cindy sends, it helps, talks. Aquí es doesn't. ¿Por qué? Porque estas todas son terceras personas. Y aquí está en las otras personas. Keep, no, advertise y help. Ven que no lleva S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas son I, you, we, and they. Y lo mismo aquí. Es don't. Ok. Cierro. Dejar de compartir. Uy. Paso lista ahorita y luego vamos a un trabajo más largo. Voy a compartir una segunda hoja y después va a empezar a más o menos hacer una lista de actividades que usted haga. Por lo menos 3 que usted hace en su trabajo, en su posición, y 3 que no hace. Por ejemplo, usted dice, mire, yo no preparo el café. Yo no hago limpieza, por ejemplo. Ah, pero alguien sí dice, mire, yo preparo clases, por ejemplo, en el caso de los maestros, yo evalúo, qué sé yo. Pero, ¿qué no hacen los maestros? Qué sé yo, digamos, la labor de los concejales. Mire, yo no hago limpieza en el salón de clases, o yo no, qué sé yo, yo no, que, no pinto, por decir un ejemplo, ¿no? No me duermo en clase. ¿Ah? I don't work. No me duermo en clase. Pero, ¿quién dijo? Brenda dice, yo no trabajo, pero ¿qué ocupación tiene? Entiendo que es arquitecto y prepara planos. ¿Qué hace y qué no hace? No, o sea, sí trabajo, pues, pero ya todos quisiéramos ir al trabajo y decir, I don't work. Sí, yo sé. Sí, no, así pero toca. Pero es la vida, es lo que hay. Bueno, entonces, primero voy a pasarles lista.
Esta lista es más rápida, niños, porque ya a veces ya solo voy con algunos que no les he pasado, ¿verdad? O digamos, ya les pasé a todos y a veces solo digo un nombre y un apellido. Están atacando, lo siento. Adi. Present. Good. Ana Cristina. Present. Brenda Moreno. Present. Claudia Mengíbar. Present. Claudia Rosales. Present. Cristian Ordóñez. Present. Doris Bolaños. Present. Francisco Erazo. Present. Graciela Saraí. Present. Inmer Argueta. Isamar Cárcamo. Present. Jessica Torres. Present. José Alexander Pérez. Present. Good. Carla Janet González. Present. Maritza Martínez. Present. Patrick Beatriz Quintanilla. Present. René Torres. Present, teacher. Good. Rosina Reyes. Present. Susana Rosales. Present. Y Wilfredo René. Present. Good. Bien, comparto la siguiente imagen. Ya dije, lo primero es completar, ¿verdad? Y luego, van a hacer una lista por lo menos de 3 actividades que ustedes hacen en su trabajo y 3 actividades que no hacen. Y ahí vamos a ir compartiendo, ¿ok? Ahí está. Los divido a los grupos otra vez. A ver. Ok, perfecto. Vamos. Ok. Lentes, lentes. Perdón, necesito los lentes. My sister. Ajá. Es mi hermana. Ajá. Doesn't. Doesn't eat pasta. Ajá. You. You. Aquí Carla es la que la resuelve toda. Ajá. No, no. Entre todos. Nah, you does. Sin... No. My mom doesn't read comics. Ajá. Mi mamá no lee comics. Ajá. Entonces. And I don't go to school. And. Good. Next. House doesn't live in the sea. No.
Because we are talking about more codes. Codes, don't. Yes. Yes, don't. Don't. Okay. Okay. Next. They don't play football. Good. My. Hi, teacher. Hi. Siento que es más fácil identificar las negativas que las positivas. ¿Qué te pasa? Ya voy a terminar. Yo voy a hablar y tenía el micrófono apagado. La primera es I don't like chicken. Yes or not? Yes. Okay. Ah, pero vamos, conteste, equivóquese. Y en la 5, my mom. Igual, es una pronunciación británica. My mom. Ah, es para mamá. Sí. My mom sería doesn't. Mm-hmm. Ay, nadie me está sacando la respuesta, ¿verdad? Y vaya, pues equivóquese. ¿Ya no? Ay, no sea malito. No, hombre. Igual a los estudiantes. La sala 2, porque espera que no entiendo. ¿En cuál sala está entonces? Sala 2, pero ¿en cuál está? De René, Jessica, Maritza. Permítame. Es que tengo a alguien en la sala. Okay. Hoy no hice un cambio y se me fue. Ay, no la encuentro a esta niña. O sea, sí sé que está aquí ahorita, pero no, o sea. Ok. Se me fue. Claudia, en la que dice and. Está mal. I. O sea, Ana y yo. Don't. Go don't. To school. Porque estás hablando de we. Ajá. Don't. So. Mm-hmm. Like in una clase. Ah, oh, ya entendí. ¿Qué significa? Pasar la 3 por la mía, y después la voy a volver a la 2. Volver a la 2. A la 3. Playful. A la 2. My cat doesn't speak English. Yes. Dos. Dos.
Oh my God, me perdí. ¿En qué sala estoy? Me perdí. Está en la sala 4. Gracias. Estaba haciendo un montón de movimientos y me perdí. Me gusta estar en la 4. Sí, no, pero es que me estaba pidiendo a alguien que la movía, la sacaba, la entraba, mire. Hasta ahorita logré hacer eso. Es que estaba con dos dispositivos, sacaba uno, entraba otro, por eso. Pero bueno. Fútbol. Yes. Algo que en mi trabajo. ¿Cómo digo? No juego fútbol. I don't play football. Así sería. Sí, porque el verbo solo es normal, no se le agrega nada. Entonces, eso. Play football. I don't play football. I know, así. The teacher Alex doesn't sing in this class. Ah, perfecto, muy bien, okay. Sana. Eso. Sigan, Delen. Vamos, otro. Patrick doesn't. Vaya, pero también hablen de su trabajo, niños. Pues sí, de eso estamos hablando. Vale. Delen, entonces. Es que estoy aquí cambiando a alguien que no podía, pero creo que ya estuvo. I trap chipping. ¿Sabe qué estoy diciendo? I trap chipping. ¿Cómo? ¿Qué es I trap chipping? Según aquí, Google dice que hago un seguimiento de envíos. I trap chipping. Es correcto. I trap chipping. Eso es lo que yo hago. Sí, I trap chipping. Chipping, ajá. Envíos o embarques. I track shippings. Sí. Eso es lo que yo hago. Sí, o sea, amar rastreo de envíos. Eso es rastreo de envíos. I track shippings. ¿Y si usted, quién es la que hace eso? Jessica. Yo, sí. Ay, y si Susana dijera que Jessica track shippings, ¿cómo diría? Jessica. Jessica. Tracks. Tracks. Ah, okay. Tracks chippings. Exacto. Okay. Tracks chippings. Exacto. Okay. O sea que si. Just a teach. What about me? I don't eat. I don't like what? The class? I don't like to drink coffee. Okay. Eso está bien. Pero hagan algo de su trabajo. Es decir, por ejemplo, ¿qué no hago? ¿Qué ocupaciones que hacen su trabajo? ¿Actividades que hacen su trabajo? ¿Y actividades que no hace? Okay. I don't do the cleaning. I don't do the cleaning, por ejemplo, exacto. I don't do the cleaning. I don't cook in my work. Ah, vaya, I don't cook in my work. Y cosas, tres cosas que hace y tres que no hace. Ajá, sí sería. I want to go to. I want. A ver.
I want to go to my house. Me too. Oh, although I am in my house now. ¿Cómo? Me too. But I'm in my house. Yo también quería ir a mi casa, pero ya me acordé que estoy en mi casa. Recuérdense que también son cosas que hacen, tres cosas de su trabajo que hacen y tres cosas que no hacen. Por ejemplo, no sé, Christian, he's a graphic designer. Ah, por ejemplo, pero no sé si él hace limpieza en su trabajo. ¿Él qué hace? Ah, él prepara dibujos, él prepara diseños, él crea logotipos, qué sé yo. Y cosas que no hace. Por ejemplo, mire, yo no hago limpieza, yo no pago la planilla, por poner un caso, ¿no? Entonces, esas cosas, tres cosas que hacen en su trabajo y tres que no hacen. ¿Okay? Y ahí usan el I don't. Y después pueden hablar entre ustedes. Por ejemplo, Cristina doesn't, qué sé yo. ¿Qué no hace Cristina? ¿Algo que no haga en su trabajo, Cristina? I don't open the school gate. Ah, ok, vaya. Entonces yo digo, she doesn't open the school gates. Ah. Así vamos. ¿Sí va? ¿Entienden el juego? Yes. Más o menos. Perfecto. Menos que más, pero ahí vamos, va. Ahí vamos. Entonces yo en mi caso sería I design space. Vale, usted diseña espacios. Ahí puede decir otra cosa. Cristian, por ejemplo, dice José designs space. ¿Por qué designs? Porque recuérdense que es una tercera persona. Exacto. Ah. Así va el juego. ¿Sí se entiende? Sí. Vale, vamos. Y pues. en esta link I support the bus. ¿A dónde? I support, ¿cómo es? Yo soporto al jefe. Ah, pero ¿soporto qué es? ¿Es asisto, atiendo, ayudo? ¿Cómo apoyar? Ajá, ¿cómo sí, entiendo. Sí, es I support my boss. Es support. ¿Es, cómo es, perdón? Support. Support. Ajá, support es apoyar. Es my boss. Ajá, I support my boss. Uh-huh. Support. I support my boss. I drive plans. Ah, por ejemplo, entonces, y ya ustedes después hablan de lo suyo, hablan de lo de él, hablan de lo que él hace, de lo que no hace, ¿ok? Very good. ¿Dónde salí? Hi, teacher. Hi. Vaya, vamos haciendo las tres actividades que hacen en su trabajo y las tres que no hacen. Sí, ya las mencionamos. Perfecto. Hoy hablen de eso y después, por ejemplo, dígame algo que usted hace en su trabajo. I send email to planning. Va. Yo envío correos a planificación. Maritza, podría decir, he sends emails. ¿Por qué sends? Porque es tercera Porque persona. Porque es tercera persona. ¿Qué, algo que no hace, Maritza? ¿Algo que usted no hace en su trabajo? I don't make coffee. Va, ella no hace café. ¿Cómo podría decir de ella? She doesn't make coffee. ¿Sí se entiende entonces qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Sí. Sí. Me llega entonces. Sigamos. Ok. Vaya, entonces Ajá, yo no los oigo hablar, ya es hora de hablar, chicos y chicas. Es que estamos escribiendo las tres cosas que hacemos. Ah, bueno. Vaya, entonces cuando ya las tengan escritas, por ejemplo, dígame algo que usted hace, Abby. I plan classes. I plan classes. Ok. Vaya, por ejemplo, entonces viene Marcela y dice, she plans classes. Ya no está pasando a tercera Exacto. persona. Exacto, she plans classes. Okay. Algo, Javier, algo que usted no hace en su trabajo, Javier. Sé que tiene con el audio, Javier. I don't sleep, parece que dijo. I don't sleep. Ah, pero es que eso es obvio que no tiene que hacer en el trabajo. No es una de sus funciones. Ajá, exacto. Es, digamos, es algo que yo no hago y quizás no se tiene problemas con el audio, Mr. Erazo. I don't plan class. Ah, vaya, I don't plan class. Perfecto. Entonces, yo digo, he doesn't
plan classes. He doesn't. Okay. Entonces ya cuando las tengan, así vamos jugando con ese, hoy con esas conversaciones. ¿Queda claro? Ok. Yes. Ok. Teacher. Dígame. In the number, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anne and I use doesn't. Or don't. Don't. What do you believe? ¿Qué cree usted? Doesn't. No. No. Don't. Exacto. ¿Por qué? Es que es lo que nos genera confusión porque tendríamos ahí una tercera persona y una primera persona. ¿Y eso qué haría? Pues sí. ¿Qué haría eso? Un plural. Exacto. ¿Cuál sería el plural que los incluiría a los dos? Nosotros. Nosotros. We. Ay, ya, tiene razón. Claro. Okay. We don't. Exacto. Okay. Ahí está la respuesta, compañeros. Así es. Thank you. Y quiero ver cuál era la otra, niños. Solo esa. Vaya, hoy empiecen entonces a hablar de sus funciones. Por ejemplo, Susana, ¿algo que usted hace? Teach. Ah, ok, teach classes, perfecto. Teach classes. Entonces, Wilfredo habla de usted y dice, she teaches classes. She teaches classes. ¿Por qué dije she teaches? Porque es tercera. Exacto, porque es tercera persona. Yes. Wilfredo, ¿algo que usted no hace en su trabajo, Wilfredo? I don't sleeping. No, díganme algo que no sea sus funciones, chicos. Dejo de dormir. Ajá. Es obvio que no tenemos que dormir. Algo así como que usted me dijera, mire, yo hago limpieza. De acuerdo a sus funciones, digamos. ¿Qué hace usted, Wilfredo? ¿Qué es lo funciones? Que ¿perdón? Yo cuadro. Vaya, pero por ejemplo, usted en su oficina no hace usted la limpieza. Datos productivos de una empresa avícola. Vaya, pero usted no hace la limpieza en su oficina. No. ¿No prepara el café tampoco? No. Ah, pues va, esas son cosas, digamos, que son función de otra ocupación, pero que usted no hace. Entonces, por ejemplo, dice usted, I don't prepare the coffee, o I don't make the coffee, no hago el café. Entonces viene, por ejemplo, Jessica refiriéndose a usted, dice, he doesn't make the coffee. He doesn't make the coffee. Exacto. Ya hoy lo que hemos escrito tenemos que aplicarlo a lo hablado, niños. Fácil a veces es escribir y entender, pero ya vamos vocalizando, ¿ok? Ok. Todos así hablando los quiero hallar. O sea que la práctica sería, teacher, que uno diga lo que hace o no hace y el otro lo cambia a tercera persona. Exacto, Patrick. That's right. You got it. Ok. Se me fue. ¿Quién? La página. Agárrela. Ya la agarré. Claribel se está durmiendo, Claribel. Ay, sí, tengo un sueño. So sorry, Claribel. Es que hoy me levanté bien temprano y no ¿a qué horas? Ay. Como a las 4. Ah, no. A las 4 me levanté yo también. Y aquí estoy todavía. Pero me había costado noche, entonces no dormí mucho. No, hombre, y más que, bueno, para nosotros en escuela hoy fue el primer día. Pues así sí, me que, tocó también eso. Así es, que le digo que vengo molido, o sea. Sí, con una intensidad los niños. Cabal. El lunes es de locos. Ajá, el lunes es. No le digo pues que uno ya arranca así literalmente tipo miércoles y ya cuando está otra vez cayendo la semana. Ya en el bajón. Ya así cuando ya ha arrancado el miércoles ya va otra vez de bajada. Ay, sí. Ni modo, así es la vida. Va a dejar unos ejercicios de esto.
Las páginas, ya les voy a mostrar un poco el manual y pues las tareas que hay en la plataforma. Uh-huh. A veces al final de la semana les busco más ejercicios para hacer like a summarize. Inmen. Lo voy a mover. Uno, la tres, tal vez ahí en tres. Vamos, pues sigan hablando. Niñas, ya. Aquí solo niñas hay. Aquí estamos. Solo dos estamos. No, aquí está Graciela. Ah, Graciela. Sí. No la oímos. Aquí no está el micrófono apagado, pero ahí está. Ah, vaya. Perdón, teacher, lo que pasa es que yo estaba en otra sala y me cerró la sesión al Zoom y aquí me metió. Lo siento, pero ay, Dios, a veces así es. Pero aquí están las chicas que quieren hablar, mira, y créame que a veces... a mí también me saca, me dice, estudiante no ha citado, y yo la mando a la sala que veo que tiene menos. Por eso es de que a veces ahí. Para no dejarlo sin participar. Así es que aquí. ¿Cómo? Repeat. Please. I don't make renders. Entonces sería, she doesn't make renders. Renders. Ajá. Ella no diseña renders. Ella no hace renders. Ajá. Es she doesn't. Recuérdense que es doesn't. She doesn't. Christian. She doesn't make renders. Okay. Yes. Christian, you have to stay with me today. Okay. Okay. Brenda, I have a question for you, Brenda. For Brenda. Okay. What application do you use? Estamos haciendo más oraciones, teacher. Ok, está bien, pero también vocalicen, ¿verdad? Está bien que hagan más, pero vocalicen también. O sea, ya después pregúntense, ¿ok? Porque ya casi voy a sacarlo de la sala para irlo del manual. Okay. Volvió. Ya ve. Quiero ver. Vaya, repitámosle al teacher. Okay, dele. Usted primero. Bye. Addis doesn't manage in your job. Manage. And she gives class. She uh-huh. teaches. Ah. ¿She qué? She teaches. ¿De dónde viene el verbo enseñar? De ahí viene ser maestro. Teach. Oh. Teach, entonces es teaches classes. Teaches classes. Give es dar, pero no va en ese sentido. ¿Y cómo se escribe? Dar un regalo. Ahí está en tu WhatsApp. Ah, okay. 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 Dígame uno, es que los de ella son bien largos, teacher. Dígame uno que usted hace, ya va a escuchar. Ajá, Claudia. ¿Qué yo hago? Ajá. I talk with customers and providers. She talks. ¿Qué más dijo? With customers and providers. She talks with customers. With customers. Mm-hmm. Uh-huh. And providers. And providers. Ahí está. Gracias, teacher. Es chitox. No se pronuncia la L en ese. Chitox. Chitox. Chitox with customer and providers. Exacto. Bye. Ella claro. habla con clientes y proveedores. Ok. Lo voy a anotar porque se me olvida. Okay. And I don't
drive the truck. You? He doesn't. I don't drive the truck. Uh-huh. Adi. Como dijo, repeat, please. I don't drive the truck. Ah, okay. She doesn't drive the truck. No. Truck. No. Truck. El camión. Ella no maneja. No es camionera, papá. Ah, ok. Ya no entendí. She doesn't drive the truck. ¿Cómo sería papelería? Sorry. Papelería. ¿Cómo sería la palabra? Ajá, papelería o papelería. Ajá, para entender que es material didáctico. Es material, ese se llama. Stationary. Material, stationary. Stationary. Sí, es stationary material. Stationary. Un día material de papelería, stationary. Un día nos va a sacar 5 minutos antes. ¿Por qué? ¿Verdad? Para hacer la actividad. No sí. Pasada la 10 minutos antes para hacerla antes de dormir. Ah, no puedo. Aunque quisiera. Ustedes no tienen idea. A veces, aunque no se vea, aquí está Insafor conmigo. Ah, okay. Y tengo, es más, siempre por eso le digo a alguien que se va a quedar y siempre me quedo 10, 15 minutos después. Tengo así. Voy a decirles algo. Un minuto que me falta en la clase y tendría que repetirlo a veces. La clase entera. Sí. Ok. Ah, pues no, teacher. Tarde. Sí, ¿no? Por eso es de que... Por eso la vez pasada estaba... Ajá, le quedan como 5 minutos. Exacto. Como... Que, ah, sí, ¿qué más estoy... quiere preguntar? Exacto. Es que cuando tengo... Es que la clase es de 8 a 10. Así, a rajatabla. Y luego son 10 minutos con la persona que la tengo que coachear, por ejemplo. Entonces, a veces ustedes ya así como a las 10 y 5. No, teacher, gracias, ya no tengo preguntas. Y ahí como, no, pues necesito que gaste. Tiene que seguir. Ah. Ajá. Teacher, y en el caso que no llegáramos a hacer una tarea, ¿qué pasa? De hecho, que yo ya vi marcas y hoy están un poco más estrictos. Y hay marcas ahí cuando no hacen las tareas y van llevando. Es como un récord. Así como usted es maestra, sabe que es un récord y al final... puede redundar en que, digamos, después, para que la incluyan en el siguiente módulo va a ser más difícil y le den preeminencia como a las personas que llevan mejor récord. Esto, por así decirlo, es algo así como una beca que da Insafor para que usted estudie. Entendí. O entre Insafor y la empresa que a la que, para la que usted labora que da un aporte. Okay. Pero es decir... pero no es una beca social. Hoy hay becas sociales, mire, puede, no puede. Ajá. En este caso es una beca, por así decirlo, académica. Es decir, usted tiene que cumplir un porcentaje de asistencia, de participación, de hacer las tareas. Si usted baja en alguno de esos porcentajes, creo que usted que es maestra sabe qué es lo que sucede. Adiós, Adi. No, pues ese es el asunto y por eso lo mismo yo. Aunque usted no lo crea, tengo estándares. Tengo casi 4 años de trabajar con esta empresa, pero los estándares son bien... Bueno, por ejemplo, el video del viernes tuve un problema y no lo pude subir. Hoy me estaban hablando, mire, mister, no ha subido el video. A donde sea tuve que agarrar redes como 300 pegas de subida y... y lo subió. Exacto, pero o sea... Los videos de la plataforma. Y si por error no graba la clase, ¿cómo es? Fíjese que por lo menos Zoom lo hace ya, digamos, desde que empiezo la sesión, Zoom lo hace. Uh-huh. Entonces me van quedando los videos. El problema ahorita que tengo es que como la máquina tiene poca capacidad, me los va, ya siento algo saturada la máquina, empieza a ponerse lento, pero no los puedo borrar porque imagínense lo que me pasó esta vez. Sí. Te digo que entonces no puedo ni empezar. Por eso empiezo 5 minutos antes. Toda la vida estoy 5 minutos antes. Y termino 10 o 15 minutos después, convertir, hay nombres, o sea, luego ustedes me evalúan, va a estar la evaluación de Insafor, un montón de cosas. Exacto. Teacher, díganos algo que usted hace y nosotros lo vamos a pasar. I prepare slides for the class. I prepare, no. Prepare. His paper. He prepares. He prepares. He prepares. 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 Prepares.
Prepares. Prepares. Prepares. Ah, te prepara clase, ya entendí. No, pero preparo slides. Slides. Diapositivas. Como de prepares de preparar. Ajá. Yo prepares decía. A saber qué significará eso. Prepares. Más o menos así, miren, le voy a dar otro. Estos le llaman a veces. Prepares. Más o menos así. Slides. Prepares. No, pero no, entonces me equivoqué en algo. Esperes. Es con E. Prepares. Exacto. Prepares. Ajá. He algo prepares así. Prepares. Ajá. Slides. Slides. Oh, okay. Así se pronunciaría. Prepares, slides. Slides. Exacto. Para diapositivas. Exacto. ¿Y algo que no hace? Algo que no hago. I don't make coffee. Oh, okay. Sería he doesn't make coffee. Exactly. Vamos bien. Ahí vamos, ¿no? Sí, vamos bien. Ahí vamos, vamos. Y así. Pero evaluaciones no hacemos, vea. O sea, evaluaciones así que nos va a subir un examen de periodo y eso. ¿Cómo no? Al final de esta semana van a hacer un examen de medio curso. No. Les había dicho, en la primera sesión les dije que hacen uno de medio curso y uno al final. Yo creí que era bromita. Pues casi solo en medio de la clase bromeo y así como bromas. Y ahí ya con lo que aquí la clase es poco. Oh, vaya, está bien. No, es que así está diseñado el curso. La plataforma les tiene ya un examen de medio curso y un examen final. Y también tienen que ver. La única diferencia es que le da espacio de hacerlo una, dos, hasta tres veces para lograr tener una buena nota. Ok. Bueno. Ya se nos acabó el tiempo. Gracias, teacher. Wow, well, good. Page 20. That's why it's fine. I mean, just wait, we are waiting for your classmates because they are still in the breakout rooms. And after we are gonna work a little bit on manual. Page 20. Maybe, let me see, there are still four people. Let's have it. Just 15 minutes to finish the breakout rooms. Now we can sing what song I was singing. Pretty woman, no? Pretty woman walking on the street. Pretty woman. Oh, don't speak. I mean, okay. I share my screen. Let me see. Okay, here. Aquí está, affirmative statements, ok. Page 20. Vaya, ordenemos esta oración en el chat. Ordenemos la primera oración. Lo leo en el chat. ¿Cómo iría? Simple present. La uno y la dos de una sola vez, si quiere, vaya. Time. Teacher, what is track? Track. Track is darle seguimiento.
También son track significa algo así como este los registros también. Casi René William. ¿Así, Pich? De... No, casi. Susana anda bastante bien. Solo que le faltó algunas palabras. Ajá, ajá, cabal. Pero eso es producto de la miopía y el astigmatismo. Y la hora del sueño. Veo, la hora. Ni veo cuáles son. Quiero ver. Keep day. Yo creo que es más la hora ya. Ah, company, me faltó. Es la hora ya. Es la miopía. Pero quiero ver dónde iba companies. Day, keep. ¿Sí? Track financial accounts of companies. Mm-hmm. Póngase los lentes, señor Susi. Ay, no, dice que me ponga los lentes, que ya sabe que no los tengo. Quiero ver. Sí, que yo no sé si me ven en la cámara, que antes abro los ojos, porque de plano no veo nada. Quiero ver, quiero ver. We don't. At. They keep así track sería, of financial accounts sería. Of company. They keep... ¡Ah! ¡Eso! ¿Quién fue el de eso? Wilfredo René, estamos bien. Escribí mal company. Oh, Wilfredo me, René, they keep track copió, of financial accounts. Ah, sí, es cierto. They keep track. No, ajá. Oh. ¡Hombre! Dice. Quiero ver. Y Cristian había escrito antes. Quiero ver, Cristian. Advertise. Ajá. On internet the company. Casi algo invirtió. The company on internet. Exacto. We don't advertise. 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 We don't advertise the company on internet. Carla ya la escribió bien. Vamos, número 3. I take notes in the meetings every day. Ah, esa estaba piece of cake. Number 4. Carlos and Mauricio answer phone at the receptions. Sí, piece of cake. Ah, Susi las hizo todas. Ah, vaya, pues Susi no dejó ahí. Ah, miren, y aquí ya lo hicimos, ¿verdad? Actividades that I do y actividades that I don't. Okay. Voy a dejar de compartir. Question, guys. Laura. Questions. Enseñó Susi las escriba en el chat. Ah, vaya. Vaya, sí. Señor Susi. Ya que la respondió, ya no la puse teacher, escríbalas en el chat. Oye, señor Susi, nos da la respuesta a todos. Please. Es mala, ya la vio, vea. No, buena es porque quiere que usted practique ya que las hizo bien las últimas sí, dos. Pero, no, pero la escritura. Pues vaya, ¿eh? Pronunciation. Como sabe que no veo nada, quiere que me quede más ciega. No, por eso es que está usando el recurso oral, porque no ve, usted le está pidiendo demasiado. Cabal.
You're asking too much. Ajá, guys. Any question with this? Aún con los ejercicios, si quieren ahorita. Todavía tenemos como 3-4 minutos. Antes de que algunos cierren los ojos. Ya pocos. Ajá. Ya el miércoles los veo bien y el viernes ya otra vez con ganas de que sea sábado, domingo y el lunes otra vez. Empezando, arrancando, martes así medio. En el clímax de la semana, el miércoles uno está bien, así como que sí, teacher. Y ya el jueves otra vez así como que. But anyway, any question? No, no hay preguntas. Entonces, eso es pues a grandes rasgos lo que ya vimos, ¿verdad? Un breve repaso. Saben que la S se aplica a las terceras personas nada más. Acá están algunos ejemplos. Aquí están las reglas. En el negativo usamos don't o doesn't. El doesn't también es para terceras personas. La estructura siempre va a ser, en este caso, sujeto. Si es negativa, negativa, verbo y complemento. Y si es afirmativa, solo sujeto, verbo y complemento. ¿Ah? Luego acá tenemos unos ejemplos. Y aquí está la tabla del manual. How to use simple present, how to use simple present. Good evening. Oh, come on, take it easy, Ingmar. Time is, take it easy. Uh-huh. Cerrar. Dejo de compartir. I don't know. De verdad, si tienen alguna pregunta igual con los ejercicios. Veamos, contestemos la última parte, parte 4. A pianist, play o plays? Plays. Plays. Play. Muy bien. Steve, play. Speak o speaks? Speaks. Exactly. The doctor, treat or treats? Treats. Exactly. And the last one, we take or takes? We take. We're not gonna take it, exactly. And after, the cows don't or doesn't? The house? No, the cows. Cows. Cows and vacas. Cows. Ah, the cows. Don't. Exactly. This man done or doesn't? Doesn't. No sacó la clase. Oh. Okay. So I don't. Perfect. Okay. Just 1 minute and take it easy. Take it easy. We're gonna count because I don't have time, because time, we need time to go to the class again, okay? But no, we are just to finish. Just wait, okay? The final countdown is the final countdown, okay? 10 o'clock, you can close your eyes and go to your bed. Estaban llorando y eso, ¿verdad? Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. Have sweet dreams. Hello, Christian. Cannot go. Christian, no. Please don't go. Christian, please don't go. The other one can go home. But pueden irse a su casa, niño. Anova, you are at home. Bye. Okay, Christian, I think so that I can speak English with you because you understand very well. You need practice, no grammar. I mean, I think so that these things for you are very basic. I appreciate that you are here helping your classmates, but I think that for you, they are very basic things, no? Yes or no? Yes. Okay, then.
Now you can practice with me. You can you have 10 minutes to practice to ask me something, maybe any help that you need to improve your language. Like what? Maybe about what I have to talk. I don't know. What? I don't know. Really, you can ask about the class, but I don't think so that you are gonna have question about the class. You can ask me whatever. Or you can tell me whatever. I mean, sometimes when I don't have anything to say to the students, I start to ask about it. So you can extend about what do you do? Where did you study? I mean, what have you done to improve your English? I don't know. Okay. Well, I have some doubts for about the English class, because what happened with the intermediate level? It's different like that, like this, or? Yes, it's a little bit different because this is basic level. The intermediate level, it's obviously a little bit advanced. I cannot tell you if the teacher, they are gonna speak just in English, but they must, but I don't know if they do. And even the topics, they are a little bit advanced. But remember that this is not like intensive English course. The focus of this course is to be useful to you improve your salary, your work. Maybe in the company that you are, they can need any person that speaks English, and that's why that's the focus of this course. But obviously, I have checked some of the manuals of the other levels. And yeah, it's a little bit it's a little bit advanced. Well, my objective is take another job maybe, or maybe I can go to with my father in the USA. He's in Florida, so maybe I can get a job with him. But I don't know. That's why I want to speak English better than I do. And well, when I don't have time, I know that I can practice in a present class with another cursos. How do you say cursos? Lessons. With another course. So that's why I'm here. But I have some dudas. Doubts. It's más con A. Doubts. I have more doubt with this kind of course, because I know that the grammar is a simple grammar here, but in intermed, it could be the same with. I know the grammar is better, but we practice more English. They, as I told you, the teacher, they must, but there are many factors here. One is that all of these courses, they have to be 20 person. That's why, I mean, when you are in between 20, among 20 person, I mean, you have to know that you are gonna take turns and wait for 20 person to speak, that it's gonna be a long time. I know that these courses, they cannot be personalized. I don't know how you are, but if you have, if you have a little bit extra money, maybe one thing that you can do, it's beside this course, maybe you can look for any other teacher that he or she can be practicing with you.
Because in your case, if your objective is to improve your, maybe your level, your vocabulary, it's very difficult to do in this kind of courses. For me, I'm happy because you are here. But I mean, it's very hard just to assist your need, because you have a different need from the others. Some of your classmates, they are like toddlers, beginners. Meanwhile, you are like an adolescent, maybe like an adult in English. Do you understand me? The other things is that you can ask for Inglés Corporativo if they can make you a placement test. And they can ubicate you in a different course. Because you have passed this course, and for you, it's obvious that it's easy. Maybe they have placement test in which they can help you. Even I think so that they have TOEFL tests, TOEFL courses, that it will be better for you, because in your case, you can do this test in order to have like an accreditation to travel to the USA. Because like if you have an exam, let's like say, okay, you know that I speak English, but you have to demonstrate that you speak English. And one kind of demonstrate is if you have one of the three tests that they applied, that is TOEFL, IBT, TOEFL, and TOEIC, I think so. So I didn't know that they do a test for yeah. Change the level. Yeah, I think so. That I remember that some of my participants in another courses, they told me that they have. You can ask. I don't remember if I think so that they have. I don't remember very well. But you can ask, because you can tell them or tell him or tell her, just so you know, I would like to continue seeing these courses, but I feel that the first and second course, it's like very basic for me. Do you have another level, or do you have another courses in which I can apply to improve my English? You can ask them. Because where I can ask about that? About, I don't know, you're like who helps you to make the inscription in this course? Recursos humanos. You can ask him or ask her, I don't know if it's she or he, who is the assessor, and you can ask them if they have a placement test. Okay, I don't have to do it for myself. Mm-hmm. Yeah, because they do the inscription. I mean, okay. As they do the inscription, and they have to, I mean, they have, oh my God, wait, they have to help you. Because in this case, you do the, oh my God. You can ask him who is assessing. In that case, they are gonna help you if they have placement tests. And I think so that they can ubicate you in another course, maybe in the level 7, because this course has 18 levels. The basic? No, the basic has six. The intermediate has another 6, and the advanced has another 6. They are, in total, they are 18 courses. Okay. Yes. Mm-hmm. Well, I will ask about that with my... Assessor, human? Advisor, right. Advisor, I think so. Advisor, es como consejero o asesor, your advisor. But how do you say recursos humanos? Resource, human resources. Human resources. Human resources. Uh-huh. That's it. Okay. That's it. I will ask them. Mm-hmm. Okay. So, I mean, your time has finished. If you want to go
to sleep, you can go. Okay, that's what I do. Thank you. So, you're welcome. Okay, you're welcome. See you. See you tomorrow. Bye.